Bueno, aquí estamos con el avance de la yegua AMI. Estuvimos trabajando lo que es la parada, ya desde arriba, la semana pasada. Y bueno, ahora lo que vamos a trabajar es flexión de nanca en barda. Bueno, como siempre, calentamos con las riendas largas, trabajamos lo que es la parada, flexión de hombros, que esté bien reunida, que esté suave y flexible la yegua. Todo con suavidad, indicándole todo con calma y con paciencia para que lo prenda de la mejor manera. Lo que hacemos a un lado lo tenemos que hacer al otro lado, como ya les he dicho siempre. Hay que tener equilibrados ambos lados. Como ven, ya la yegua está cada vez más reunida, más suave y flexible en el hocico. Reúne a postura bien su cabeza. Cuando la llamo a que se detenga, mete bien sus patas. Es muy voluntaria la yegua. Y bueno, para este ejercicio que vamos a hacer, vamos a recordarle un poco la flexión de nanca desde abajo. Este ejercicio ya se lo hemos enseñado a la yegua. Es solo recordárselo para que se le facilite hacerlo desde arriba. Como ven, este ejercicio lo domina, ya está relajada, no se altera al exigirle que flexione la nanca, ya que este es un ejercicio que ya hemos enseñado. Y bueno, este es el avance de la semana pasada. Estamos trabajando aquí la parada, parar, cejar y dar un medio lado. Como ven, ya está más fluida, va más reunida en la yegua, va levantando bien sus manos y sus patas para la ceja. Para bien, no se apoya en el hocico. Está bastante aceptable el ejercicio. Y bueno, este es el ejercicio que vamos a hacer esta semana, que es flexión de nanca en barda. Y bueno, sostenemos la rienda del lado de la barda y al mismo tiempo presionamos con el botín atrás de las costillas para flexionar la nanca. Y nos ayudamos con un fuete por si el caballo no quiere moverse. Esperamos a que el caballo se ponga de frente de la barda y le damos un tiempo y volvemos a repetir el proceso. El punto es que caminando flexionemos la nanca para pararlo. Este ejercicio nos va a servir para después enseñarle a hacer el paso de lado. Como ven, la yegua no batalla mucho ya que hemos trabajado mucho flexión de nanca desde abajo. Y también le recordamos. Bueno, eso es todo. Nos vemos en un siguiente video. Un saludo.